Lunes 1 de julio de 2019, hemos sobrepasado ya el medio año. Aquí iniciamos el servicio informativo Notigirón, el enfoque semanal del cantón. A nuestra respetable teleaudiencia le brindamos un cálido saludo y la bienvenida a informarnos juntos. Llegamos por la señal de Girón TV y Chabelo TV, unidos en visión al sur para los cantones Girón y Santa Isabel, cubriendo también todo el Valle de Yunguilla. Invitados a participar de la programación en vivo y directo que se transmite cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador, mediante llamadas telefónicas al 227-5573 o mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Al mundo entero llegamos por el Facebook Live de Achiras. Deje sus comentarios o envíenos sus fotografías, videos de informaciones, artículos de opinión, comunicados, servicios sociales, etc. No tienen costo alguno. Les recordamos que este espacio informativo es de categoría A, apto para todo público. Está conformado por contenidos I, informativos O de opinión y F, formativos, educativos y culturales. Los titulares les presentamos de inmediato. En Tuncay sepultaron a hombre quien fue asesinado en la ciudad de Cuenca. Universidades llegaron a Girón con ofertas educativas para nuevos bachilleres. Director Distrital de Educación habla sobre el fin de año lectivo y periodo de matrículas. Concejal Cajamarca opina sobre su primer mes de gestión. Interjorgas e Integración Femenina inauguraron campeonatos 2019. Con varios días de antelación, representantes de Agrocalidad nos habían solicitado una entrevista para dar a conocer sobre el tema de la vacunación contra la fiebre aftosa. Sin embargo, hace 2 horas nos llamaron a comunicar que no asistirán por tener otros compromisos. Y también les contaremos sobre el equipo de la Academia, que es puntero en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Esto y más en detalle de inmediato. De parte de quienes hacemos la revista semestral Girón 360 grados, agradecemos a todas las personas por su apoyo a este evento cultural desarrollado el 25 de junio con motivo de los 195 años de cantonización. La revista, en su noveno fascículo, está ya a su disposición en Sodilibro, esto en la ciudad de Cuenca. También en Salón de Recepciones La Cascada, en Ajengua. Vallejo Arias Construcciones es uno de los auspiciantes a quien agradecemos por lo mismo. También eventos y exclusividades. Lo pueden solicitar la revista también en Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios, en Farmacia Guayaquil del señor Vicente Bermeo. También a Mauricios Producciones, a Transporte Turístico del señor Carlos Villa, a Leoquina Cultural y Visión al Sur. Además, en Calzado Sebastián y Carasto Jama y Viela puede usted solicitar la revista completamente gratis. Girón 360 grados. Y en los próximos días también estará ya subido en nuestro portal web achiras.net.es en forma digital. El padre Vicente Saruma, quien presta sus servicios en el cantón Paute, será quien reemplace al párroco de Girón, padre Víctor Cabrera. La presentación se tiene prevista para el próximo 12 de este mes. En horas de la tarde de este miércoles 3 de julio, hemos agendado una entrevista con el sacerdote y les tendremos los detalles la próxima semana. Estése pendiente. Ya es un mes en que Girón no cuenta con el comisario nacional de policía, luego de la renuncia del abogado Vicente Palacios a finales del mes de mayo. Desde el 1 de junio no se ha dado el nombramiento de quien lo reemplazará. Se está esperando el nombramiento desde Quito, informó hoy la jefe política de Girón, Marci Padilla. Los días viernes se recibe apoyo del comisario de Santa Isabel, se nos ha dado a conocer. Y la anterior semana les presentamos un video con las impresiones que sobre el primer mes de gestión como nuevos concejales tienen Javier Delgado y Mari Brito. Hoy les vamos a presentar el diálogo mantenido con el concejal rural Mauricio Cajamarca. Así, aquí sus impresiones. Bueno, en este mes de inicio de labores acá como concejal del cantón, bueno, ha sido para mí un reto bastante grande. En vista que es algo diferente de lo que uno trabajaba dentro del gobierno parroquial de la Asunción, allá la diferencia que allá uno estaba al frente de una institución, acá, bueno, como concejal el rol es diferente. Nosotros venimos a aportar y lo que esperamos también
que nos den esa apertura es suficiente, digamos, para poder trabajar. A veces yo siento que todavía sigue habiendo un celo, tal vez político, o ese celo que no dejamos que actuar de la mejor manera. Pero yo pienso que con el transcurso del tiempo, de estos próximos días, esperamos que esto se vaya superando por el bien de todos. Nos falta como municipio una mejor coordinación, por eso manifestaba que hay que coordinar y trabajar de la mejor manera. La ciudadanía sabe, estuve al frente de la comisión de la Cholita Gironense en estas festividades, lo hicimos de la mejor manera, aún con el poco tiempo que se asignaron las comisiones, eso en cuanto al tema festividades. También se conformaron ya las comisiones permanentes. Presido la comisión de fiscalización, en el cual yo he empezado a recorrer ya las comunidades para saber cómo está la realidad de los presupuestos participativos, bueno, en sí de lo que he iniciado, en donde he visto que hay bastante un retraso considerable en las obras. Y aparte de lo que ya nos han manifestado la parte técnica municipal de algunos de las el porqué de los retrasos, he empezado a conversar con la comunidad, donde en cada una de las comunidades también la versión de parte de la comunidad del porqué de los retrasos. También estoy en presidiendo la comisión de seguridad y lo que es riesgos, gestión de riesgos, donde ya hemos tenido una reunión con el teniente coronel Rubén Pintado, en donde y con la unidad de gestión ambiental municipal, y ahora que ya empezamos la época de verano, hemos coordinado con los establecimientos educativos de la parroquia La Asunción, empezar las capacitaciones para lo que es la prevención de incendios forestales, y eso lo vamos a ir haciendo en las diferentes escuelitas de todo el cantón. Mi paso por la concejalía no quiero que sea algo fugaz, algo que fui un personaje más que pasó sin, como decimos en el fútbol, sin pena ni gloria, sino como un presente, un recuerdo que la gente diga que hemos trabajado de la mejor manera. Estudiantes de tercero de bachillerato de colegios pertenecientes a Girón acudieron a una casa abierta desarrollada en las instalaciones de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Allí, el Distrito de Educación convocó a representantes de universidades establecidas en Cuenca para que presenten sus ofertas educativas a los futuros bachilleres. Las universidades ausentes fueron la Estatal de Cuenca y la Universidad del Azuay. Sí, el día de hoy hemos convocado a los estudiantes del régimen Sierra, que están ya por culminar su etapa estudiantil, el tema de bachillerato. Entonces, el día de hoy hemos conglomerado también algunas de las universidades más prestigiosas de la ciudad de Cuenca y también a nivel nacional, en donde los estudiantes el día de hoy podrán solventar todas sus inquietudes, todas las interrogantes que pueden surgir para con ellos el momento de concluir sus estudios. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que dirigirnos? Es por eso que hemos visto importante el relacionarles más directamente con los actores educativos del tema de la educación superior. Un espacio donde ustedes, queridos jóvenes, van a tener la oportunidad de conocer de cerca las ofertas educativas que hacen las diferentes universidades e institutos tecnológicos. Muchas de las veces hemos presenciado la frustración de muchos estudiantes por no conocer de cerca a dónde pueden acceder. Pero hoy que tenemos esta oportunidad, queridos jóvenes, aprovechen que sea un espacio muy productivo, sobre todo para ustedes. Ojalá Dios quiera que todos tengan la oportunidad de acceder a uno de estos importantes centros de estudio. En la ciudad de Girón se han conglomerado tanto estudiantes del Alejandro Andrade, del mismo ciudad de Girón,
y también del Galo Plaza Lazo del Cantón San Fernando. Nos están visitando el día de hoy y están recorriendo los stands. Pero en todo caso, pues es una brillante oportunidad, porque muchas de las veces los chicos de la parte rural, de los cantones, no tienen la posibilidad de salir directamente a la ciudad donde están las universidades para conocer, para averiguar información sobre las carreras. Entonces nosotros a través de este ejercicio nos hemos acercado a ellos para darles esa opción y esa oportunidad y comentarles qué es lo que pueden estudiar. Exactamente, me parece perfecto, porque hay personas, por ejemplo, que los papás no les dejan salir hacia la ciudad, entonces es mejor que las universidades vengan hacia nosotros. Bueno, la verdad es un proyecto muy interesante, esta casa abierta que han realizado. Me parece perfecto lo que las universidades los vienen a ofrecer. Hay carreras de comunicación, como la que me interesa a mí, hay carreras de administración de empresas, bioquímico, también parece que hay de tecnología. Aún no llegamos a ese set, pero los parece perfecto lo que el día de hoy nos ofrecen las universidades, y además las propuestas en cuanto al económico, que nos están ofreciendo hasta becas, dependiendo si lo económico, discapacidad o tal vez algún mérito deportivo. Les damos la bienvenida a todas las personas que recientemente se incorporan a la señal de Visión al Sur, Girón TV, Chabelo TV, como a quienes también a través de la internet, del Facebook Live de Achiras, están siguiendo este servicio informativo que presta Girón TV. Hacemos aquí una pausa publicitaria, regresamos luego de instantes con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón, en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón, en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Trabajamos juntos. Somos más gente noble que trabaja. Nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga,
Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Una información lamentable. José Nicolás Pizarro Quituizaca, de 54 años de edad, fue encontrado sin vida en su domicilio el pasado miércoles en el sector Totoracocha de la ciudad de Cuenca. Él era oriundo de la comunidad de Tuncay, perteneciente a la parroquia La Asunción del Cantón Girón. Desde hace 4 meses se radicó en la capital Azuaya luego de retornar de Estados Unidos, donde permaneció 14 años en calidad de migrante. El infortunado ciudadano fue sepultado el sábado en su tierra natal en medio del dolor de sus familiares. Les tenemos un reporte. Mi hermano era creyente. Él amaba a Dios mucho, hablaba la palabra de Dios, que debemos ser como familias y unidos para poder guiar. Y era voluntario con todo su corazón. Él abrió y él quería ayudarle a los señores venezolanos porque él vivía dándoles posada. Él, por hacer el bien, la sociedad le pagó con el mal. Pero Dios le da el premio por el bien, por la solidaridad que hizo en su hermano. Una persona muy, muy creyente, un amigo de mí hace unos 40 años que nos llevamos, ese muchacho. Él se fue para los Estados Unidos, viene estando de allá más o menos unos 14 años. ¿En qué trabajaba él en Cuenca? Colega de nosotros, no somos tapiceros de carros. Él también ejercía ese trabajo, que eso también ha trabajado en Estados Unidos. El hecho se ocurre el día martes por la noche. El crimen le hacen en la cocina y de ahí le llevan al cuarto. Le dejan asfixiando, tapándole con una cobija y todas las paredes están manchadas de sangre. Se han llevado las cosas y eso le hacen por la venta de un carro que hizo por el dinero, le asfixian a mi hermano. Le hablábamos porque cogía, como era cristiano, pues decía que el deber de él era ayudar a la gente. Y a los extranjeros cogía, pues una vez estaba 2 maridos, mujeres y una niña. Después ya estaban 3, 4 personas, al último ya estaban 5 ya. Él es soltero, somos 4 hermanos. A la mamá Rosa Quituiza, que le quería mucho y nos quería llevar a Cuenca a vivir con él para unirnos como familias. Tú me enseñaste el valor de la familia, de la amistad y el amor incondicional que se puede tener. Ahora sé que te encuentras en un lugar mejor en el cual no podemos verte, pero sé que donde estés siempre nos estarás cuidando, nos estarás guiando. Me deja un vacío, pero con las autoridades quiero darnos para que no siga burlando, que no sea haciendo daño más. Esos señores, hoy por mi familia, mañana por otras familias, queremos tener justicia. Yo lo que solicito es a las autoridades nacionales, locales, de que tengan alerta, qué sé yo, que vean bien a esas personas. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. El desfile del 25 de junio de 2019, desarrollado para conmemorar los 195 años de cantonización de Girón, es quizá el que más duración ha tenido en la historia de nuestro cantón. Fueron 5 horas las que las delegaciones usaron para cumplir el recorrido aproximado de 1 kilómetro. Cerraron el extenso desfile las 2 nuevas compañías de taxis. Antes de ellos, representantes de varias comunidades cumplieron también el homenaje a la ciudad y también instituciones educativas bajo la organización municipal.
inició minutos después de las 10 horas. Muy elegantes, como debe ser, autoridades e invitados abrieron el desfile y se acomodaron en la tribuna, que como de costumbre estaba instalada en el atrio de la iglesia. El sofocante sol durante casi todo el tiempo y el frío al finalizar no causaron mayor malestar a las autoridades que, bajo cubierta, disfrutaron del homenaje a las distintas entidades educativas e instituciones públicas y privadas. Largas intervenciones tuvieron algunas representaciones, otras eran cortas, pero en conjunto hicieron que el desfile se extienda hasta la media tarde. Varias personas han manifestado su malestar por esta situación, pues el cansancio y hambre se apoderaban de muchos de ellos, entre ellos existían niños y ancianos. Se pide al GAD una mejor coordinación y normativa para los desfiles. Hay que mantener un periodo prudencial de tiempo de las intervenciones de las delegaciones y percatarse que quienes van al último son los más afectados. No están sentados ni atendidos, tienen hambre y sed, y aseguraron que incluso algunos estaban obligados. La fiesta es para rendir homenaje a la ciudad y sus habitantes, pero no hay que abusar de quienes con toda su buena voluntad y civismo están participando. En la cuenta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, CONFA, se publica la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Fútbol de Sala Absoluto Masculino, en el cual consta el equipo gironense La Academia como el puntero cuando se han cumplido 3 fechas. El equipo La AKD, como se le conoce, tiene 7 puntos al igual que Sociedad Deportiva Boca, la mejor entidad deportiva en este ámbito dentro del país. Empatan también en gol diferencia, pero en cuanto a la producción de goles, Girón ha marcado 21 y recibido 11, en tanto que Boca ha marcado 18 y recibido 7. En la tercera casilla se ubica el Club de Galápagos con 6 puntos. Cuarto puesto, Unión Española con 3 puntos. Quinta ubicación, La UNE con 3 puntos y el Club La Unión con 0 puntos. Este fin de semana las emociones continúan en Girón. El partido que se desarrollará es de La Academia versus La UNE, el equipo cuencano que ha hecho su sede también aquí en Girón. Y para la próxima semana el partido previsto es La Academia versus La Unión. Partidos que llegaremos en vivo a través de la señal de Visión al Sur, Girón TV y Chabelo TV. El director distrital de Educación 01D03 de Girón, a Santa Isabel, nos da a conocer el cronograma de finalización del año lectivo, como también el inicio del proceso de matriculación. Se está dando con total normalidad. Tenemos planificado la semana que empezaría del 1 al 5. Los estudiantes estarán rindiendo los exámenes finales a partir de 15 días que correrían al finalizar este proceso, pues obtendrían ya sus calificaciones. El tema de las incorporaciones se realizarán en los días programados, que serían 24, 25 y 26 de julio. Esto dependiendo de las necesidades institucionales de cada uno de los planteles. Entonces están programados esos 3 días para que las vayan realizando. El tema de las matrículas, bueno, para esto se está activando un sistema a nivel nacional, el cual estará habilitado después de los 15 días, donde ya se podrán observar las notas primero. Y luego también pues está a disposición la página del Ministerio de Educación, donde se está notificando pues cada uno de los pasos que deben seguir los estudiantes. Entonces, esta información está constantemente siendo replicada mediante las cuentas oficiales del Ministerio de Educación. Para esto tenemos oficinas tanto en Girón, que es la sede del distrito, como la oficina misma de atención ciudadana en el distrito de Santa Isabel, donde podremos solventar cualquiera de las inquietudes que tengan. Adicionalmente, se está generando un espacio que están con las conocidas operadores y operadoras para facilitar todo el tema de inscripciones, de traslados,
que oportunamente, pues, para el ciclo de Girón, pues, se lo va a realizar en la escuela 27 de febrero. Entonces, donde puede acercarse la ciudadanía a solventar cualquiera de sus inquietudes. Adicionalmente, tenemos también, pues, como indicaba anteriormente, en las páginas del Ministerio de Educación y de la Coordinación Zonal 6, pues, todos los requerimientos y requisitos que puedan solventarse para los estudiantes y los padres de familia, principalmente, que quieran ya inscribir a sus hijos en las diferentes instituciones. Bueno, para esto se está canalizando ya a través del distributivo que se realiza oportunamente por parte de los líderes educativos de cada institución, en donde ellos nos indican a los distritos qué capacidad de aforo tienen en las diferentes instituciones. A esto hay que sumar el tema de que bien usted nombraba, el tema de la ubicación, dónde viven los representantes legales de los estudiantes. Entonces, esto con el sistema y a través de los operadores, pues, se maneja esta situación donde se les ubicará oportunamente según las condiciones de cada estudiante y cada representante legal. Eso es lo que buscamos, siempre dar la facilidad de que el estudiante, pues, tenga, en medida de lo posible, pues, la mayor cercanía al centro de estudios. La temporada de grados en Girón se remitirá a un solo día, el 26 de julio a las 9 horas en el Salón del Pueblo. Los estudiantes del Colegio Alejandro Andrade serán incorporados en Ciencias Básicas y Técnicas Agropecuarias. Son 35 estudiantes en total. Las vacaciones inician prácticamente el viernes 5 de julio para quienes han reunido el puntaje necesario, informó el rector licenciado Patricio Murillo. En tanto, los grados en el colegio o en la unidad educativa Ciudad de Girón se cumplirán el mismo día y en el mismo lugar, pero a las 14 horas, es decir, 2 de la tarde del 26 de julio en el Salón del Pueblo. El plantel cuenta en tercero de bachillerato con 96 estudiantes repartidos en tres carreras: bachillerato general unificado en ciencias, bachillerato técnico en aplicaciones informáticas y bachillerato técnico en contabilidad. Así está la organización de los grados en este año 2019. El 26 de julio a las 9 horas del Colegio Alejandro Andrade Cordero y el mismo día 26 de julio a las 2 de la tarde la unidad educativa Ciudad de Girón. Ambas son unidades educativas. Vamos aquí a hacer una pausa publicitaria. Les pedimos mantenerse en nuestra sintonía. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón, en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar, hombro a hombro, el progreso ya llegó, trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón, en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. A nuestros usuarios de la de Girón TV, de la señal de cable y también de internet, les informamos que a partir de hoy, primero de julio, se ha procedido al corte del servicio a quienes, en el caso de la televisión por cable, adeuden por 2 meses y en internet a quienes estén pendientes de pagar por 1 mes. Les rogamos, por favor, acercarse a las oficinas en Santa Isabel, como aquí en Girón, a igualarse con sus compromisos y así evitar que se les corte la señal. Desde hoy empezaron ya los cortes. Rogamos de la manera más comedida acercarse a cancelar sus deudas pendientes. Y también estamos ya iniciando la temporada de vacaciones. En Norteamérica tenemos entendido que muchos estudiantes o que los estudiantes ya están de vacaciones y muchos de ellos están viniendo a pasar su periodo aquí en Girón. La bienvenida a todos ustedes, a hijos de migrantes, personas que también son nacidos en Norteamérica, pero que tienen ya su vínculo con nuestro cantón. La bienvenida a todos ustedes. Esperemos que lo disfruten este tiempo, que nos acompañen y que podamos compartir juntos estos días de ocio que se nos vienen en recompensa al año de estudios que todos los estudiantes, niños, jóvenes han desarrollado durante el periodo lectivo 2018-2019. Reiteramos las felicitaciones a todos ustedes y que tengan una feliz estadía aquí en nuestro cantón, que es también el de ustedes.
El viernes 28 de junio se inauguró el Campeonato Integración Femenina 2019. El espacio utilizado fue el canchón bajo cubierta del Parque 25 de junio. La presidenta de la organización dio mayores detalles. Bueno, envíenos su saludo a través de la cuenta de Facebook Live e inmediatamente aparecerá al pie de la pantalla lo que ustedes nos escriben. Por poner ejemplos, Carlota Patiño, nuestra comadre, dice buenas noches, saludos, saludos también para ella. Michelle Quispe también nos dice buenas noches. María Teresa Crespo también nos envía el saludo. Luis Torres, saludos a todos mis paisanos, nos dice nuestro amigo Lucho Torres. Y también María Chimbo dice, gracias por tener informado. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Y reiteramos, escríbanos y su saludo saldrá de inmediato al pie de las pantallas. Vamos a continuar nosotros con más informaciones. Y el sábado 29 de junio también tuvo espacio, esta vez del deporte masculino, con la inauguración del Campeonato Interjorgas 2019. Al igual que la inauguración del Campeonato de las Damas, el número de equipos disminuyó, aseguraron los dirigentes. Estamos inaugurando pues el Campeonato Interjorgas, estamos con 10 jorguitas, solo varones. Éramos 12, ahora hemos quedado con 10 equipos. Un año más representando a este campeonato, es un campeonato sin fines de lucro, cuya única finalidad y único enfoque es en realidad buscar la superación en el deporte de nuestro cantón. Agradezco de manera contundente a las personas que nos están apoyando en nuestro campeonato, como dio lectura el señor Manuel Quesada, a nuestros auspiciantes grandes como son Aventura Park, como son Achiras de Corazón. En realidad aún no concretamos nada con el GAD, espero señor alcalde que nos vuelva a apoyar como nos apoyó el año anterior. En realidad espero que exista el compromiso de la administración actual para apoyar al deporte de nuestro cantón. En realidad debemos verlo al deporte cantonal no solo como una misión para todos los deportistas o para todas las personas de nuestro cantón,
debemos tomarlo como una problemática social. Todos los años estamos viendo que los deportistas o las agrupaciones deportivas merman y no aumentan. En realidad, señor alcalde, eso es un problema. Respaldamos y nos comprometemos para seguir apoyando y aportando. Si bien es cierto, siempre hay crisis, hay dificultades, pero hoy más que nunca la institución municipal, como la Liga y otras iniciativas, se han volcado con estas iniciativas de apoyar al deporte desde el semillero, es decir, desde los pequeñitos. Esto tiene que hacerse como una cultura en nuestras comunidades, en instituciones educativas, instituciones públicas. Yo creo que Girón también, con los dos equipos que están participando para la Serie B, en el campeonato de la Serie A, de fútbol sala. Eso es ya un signo importante de que Girón ha tomado en serio el tema de la salud, del deporte, de la competencia sana, limpia. Los juegos están previstos desarrollarse en las canchas de Pampadelo, que es el fútbol, el básquet en el Coliseo y el boli aquí en la cancha cubierta. Difícil, todas las señoritas están muy bonitas, pero entre nosotras hemos decidido que la señorita deporte es la representante del equipo Los Sobrinos. Felicidades. Hemos analizado el equipo mejor uniformado de este campeonato Interjorgas y el premio o el primer lugar recae en la Jorga Los Pelados. Felicitaciones a ustedes. Jugamos tres disciplinas, jugamos fútbol, básquet y boli, pero ahora este año estamos queriendo ver si es que no hacemos un campeonato relámpago de niños, los hijos de nuestros integrantes del campeonato, y a su vez estamos queriendo ver si es que no impulsamos alguna carrera atlética dentro de nuestro cantón a nombre del Interjorgas. Tenemos un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que titula "No a la burla". Dice textualmente lo siguiente: los pueblos del Austro y más específicamente del Azuay, desde hace muchos años vienen luchando contra de la minería, de la explotación en las zonas de humedales, la contaminación del agua y de la prepotencia de gobiernos que quieren imponer acciones sin la previa consulta de los potenciales afectados. Lo mencionado se dio con mayor intensidad en Girón y su parroquia de San Gerardo con el proyecto denominado Quimsacocha, donde se trató y se trata de convencer a sus pobladores con la intervención en el mejoramiento de calles, dinero para la construcción de la sede del gobierno parroquial, trabajos en los lugares de la minería y socialización del tema, sobre todo a los campesinos. Pero, sesgado a favor de las grandes empresas mineras, aduciendo los beneficios de la explotación y el ningún daño a la naturaleza. Así se pasó muchos años, tiempo en el cual los pobladores comienzan a despertar de su letargo y a comprender el daño ecológico que se podría darse, por lo que se cambia el nombre de la empresa minera y el nombre de proyecto con el de Loma Larga. Empero, la concienciación de la población de todo Girón estaba dada y de buena gana acuden a las urnas para la consulta popular en relación a la minería, el resultado contundente, más del 80% de los gironenses en contra de la explotación minera. Aplausos de casi todo el Ecuador y el resurgimiento de líderes que luchan por el bienestar comunitario y la defensa de la naturaleza. Pero aparece la sorpresa para algunos, para otros una decisión que se venía a venir. Lo cierto es que el gobierno prácticamente desconoce la consulta popular de Girón y sigue insistiendo en la explotación minera en Loma Larga y en otros lugares. Basa su criterio en el sentido de que la consulta no es vinculante para el país, que necesita de dinero para mejorar sus arcas fiscales que están agotadas por los farreadores del gobierno de Alianza País. Lo descrito es una burla que se quiere hacer con el pueblo de Girón y por ende con el pueblo ecuatoriano, que recibió con satisfacción los resultados. Es una burla para los hombres y mujeres que no aceptan que su hábitat se contamine, y es una burla para todo un aparataje que montó una consulta que parece que el gobierno lo hizo con buena voluntad, pero que hoy se retrae por la presión del Fondo Monetario Internacional. Ecuatorianos, siempre hemos sido objeto de engaños y de ardides.
Esta vez no permitamos que el gobierno y su entorno sumado al FMI se burle de las decisiones mayoritarias democráticas de un pueblo y específicamente de Girón. No y no, concluye el artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Hacemos una última pausa publicitaria, regresamos con el cierre de este espacio informativo. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. A niños y jóvenes, Escuela de Música Nueva Canción invita a participar en los cursos de guitarra, canto, piano, bajo eléctrico, violín, batería. Fecha de inicio de los cursos en julio de 2019. Para mayor información con el economista Enrique Arce, y los cursos se están recibiendo las inscripciones en la calle García Moreno y Bolívar en la edificación del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Los números telefónicos 098-339-0741 y 099-895-9729. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón, en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Trabajamos juntos de la mano. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Y le recordamos que la mejor manera de aprovechar estas vacaciones para niños, jóvenes y todas las personas que desean aprender música está en la Escuela de Música Nueva Canción, que les invitan a participar de los cursos de guitarra, canto, piano, bajo eléctrico, violín y batería. Fecha de inicio de los cursos a partir del mes de julio. Para mayor información, contactarse con el economista Enrique Arce al 098-339-0741, al 099-895-9729. Los cursos e inscripciones se desarrollarán en la calle García Moreno y Bolívar, en el edificio del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Bueno, y del gobierno parroquial de la Asunción nos manifiestan que este día miércoles en la sala de reuniones del GAD parroquial a partir de las 14:30, 2:30 de la tarde, se realizará la inauguración del proyecto de la banda de pueblo de la parroquia.
este día miércoles la invitación a los ciudadanos de la Asunción, bueno, y de Girón también, que deseen ir a observar la inauguración de este proyecto, están todos invitados. Así se escuchaba música hace medio siglo. El señor Marcelo Ambrosi, en su propiedad en Cachiloma, a 1.5 kilómetros al oeste de Girón, conserva diversidad de antigüedades. Al ingresar a su domicilio es como retroceder el tiempo y maravillarse de los objetos que celosamente los guarda. Entre ellos, discos de carbón que los escucha en una vitrola a manivela. Veamos. Y así es como se escuchaba música hace 50 años. El audio es original, por eso es que tiene ciertas imperfecciones, pero justamente eso es lo que queríamos mostrar en el video, cómo se escuchaba, cómo era el funcionamiento de estos aparatos que marcaron su época en aquellos tiempos. Hace 50 años, reiteramos, no se necesitaba electricidad, sino todo con la manivela. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el servicio informativo, el primero de este segundo semestre del año 2019. A todos ustedes, mil gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo día lunes.